Madre mía, nos acabamos de subir a un tren y ni siquiera sabemos si estamos yendo a Dortmund o si estamos yendo a Berlín o si estamos volviendo a Alicante, porque madre mía, así me da un poco mal el alemán, ¿vale? Súper difícil encontrar la dirección a la que tenemos que ir, pero bueno, esperemos llegar a Dortmund. Es tempranito, así que esperamos llegar a tiempo. Y un día cuenta la leyenda que llegamos a Dortmund porque, madre mía, qué travesía. No sabéis lo que hemos pasado, la travesía ha sido absolutamente increíble. Dos aviones, como cinco autobuses, un montón de trenes. De hecho, estábamos en el tren y no sabíamos si venía a Dortmund o nos íbamos a Berlín, si habíamos tomado el correcto. El alemán se nos está dando fatal, pero hemos llegado. Estamos hemos en Dortmund. Llegado. Por fin llegamos. El tema es que tenemos entradas para las 10 de la mañana y son las 8 y media. Sí, tenemos que esperar un ratillo, pero bueno. Bienvenidos al GoFest de Dortmund. De la mañana, bueno, 10 y 1 ya, y fijaros el radar. Carnivayer y Unown. Unown, eso sí que no se suele ver nunca. Si no lo vienes aquí, ¿cómo lo consigues? No veo mucho spawn tampoco por esta zona. Bueno, ¿no? Que estamos en la punta de las puntas, ¿vale? O sea, tenemos que... Vámonos por aquí, que hay muchas pokeparadas. Sí, que y tenemos que dar y vuelta. También tenemos nueva investigación que le hemos estado viendo. Sí, aquí está, Festival aquí de está. Pokémon Go. ¿Quedará? ¿Jirachi? Sí, vamos. Nuevo registro para Clau, vamos a ver. Empezamos a ver si le puedo dar. ¡Ay, ay, ay! ¡Carnivayer! ¡Cómo mola, ¿no? Mola un montón, la verdad. Voy a darle varitas Frambu. Y a ver si puedo lanzarle. Vamos, vamos. Empezamos con el Pokémon regional de Dortmund. Bueno, puede llamarse así. Bien, se queda la primera, es facilillo, ¿eh? Vamos a registrarlo. Ahí está. ¡Oh! Registrado en la Pokédex. ¡Woo! Voy a registrarlo también. Vamos con él. Se va a registrar. ¡Woo! Mirad, chicos, aquí tenemos una zona para intercambiar. Y aquí, bueno, aquí está lío, pero aquí tenemos la mejor zona, la del Team Mystic. Atención a lo que tenemos aquí, Mawile, salvaje, no lo tengo shiny, es una de las cosas que me quiero llevar de este GoFest, así que vamos a ver si el primero ya fuera shiny, no. A ver, Clau, haz shiny check. No veo, ahí. Ay, tampoco. No. Valor. Estamos con Candela, chicos. Mirad, ahí está Candela. La mejor del... El mejor equipo del mundo, que sí. Sí. A ver, Leo, cuéntanos qué ha pasado. Pues mira, resulta que estaba yo caminando buscando mi Bronzor Shiny y de repente ha venido un japonés y me ha pedido mi código de amistad. Y no hablaba inglés, ni hablaba español, ni hablaba alemán. En japonés, ¿vale? Y yo pensaba que era Víctor Okuma, que es un amigo del canal, ¿vale? Pero no, no era Víctor. Yo le decía, Víctor, Víctor, are you? No, Víctor, ¿vale? La cuestión es que tenemos a un japonés agregado. Tú también, ¿no, Clau? Yo también, sí. Bueno, allá al fondo está la carpa del Team Instinto y bueno, me ha dicho Leo que diga que es el mejor equipo, pero... El verdadero mejor equipo. No es el verdadero mejor equipo. Vamos a ir ahora a toda esa zona, que ahí está también la zona de tipo acero. ¿Veis ahí...? La parte de arriba de Melta, la tuerquita, iremos ahora por toda esa zona. Y tengo yo a ¿Qué tienes? ¡Ay, yo que lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero!
no se registran, pero no lo tenía, ¿vale? Así que genial. Una medallita, completarte un poco. Mi tercer unón que capturo nunca. Increíble. Me toca. Yo quería completar un poquito la medalla. Captura 3 unowns. Bueno. No está mal. La zona acero. Sí, la zona acero que han puesto aquí como unas cajas con chatarra, se podría decir. Chatarrilla. Lo que, si tenéis sillas viejas en casa, ¿vale? Si tenéis... Me molan más las tuerquitas, la verdad que están mejor. Yeah, we have everything. Yeah, we don't have the world, okay? Hello. Hello. Hey, I'm from Scotland. I'm from Spain. Nice. Nice to meet you. Bueno, chicos, atrás está la ruleta de los premios. Casi la gano con Clamper. Estaban pidiendo el que más caramelos tenía de Clamper. He apostado mis 160. Estaba ganando hasta que vino uno con 4.200. ¡4.000! Está guay porque están dando camisetas. Está muy guay, pero no hemos podido conseguir ninguna. Pero la nuestra mola más, ¿no? De hecho, nos han preguntado dónde la hemos comprado por lo chachi repiruli que está, ¿vale? Mira, mira, es Edu Santos. ¡Oh, yeah! ¡Huela muchísimo! ¡Wow! Paso uno de las investigaciones de Dortmund. Dar vuelta a 7 fotodiscos, 3 nuevos amigos y envía 3 regalos a amigos. Me falta un amigo. ¿Hay un amigo en ti? Ah, que te has agregado a 2 personas, porque yo solo he hecho un nuevo amigo. ¿Solo uno, Clau? Qué mal. La mejor manera de jugar a Pokémon GO en las alturas. Nidoran. Sabéis que está el Shiny activo, ¿eh? Sabéis que está el Shiny activo. Es el primero que veo. Llevamos ya como una hora y media de evento. Vamos a hacer Shiny check. No Shiny. Vamos a ver este. No Shiny. No Shiny. Bueno, paso uno de las investigaciones completado. Vamos a canjear esas recompensas que me vienen esas Pokéballs. Una super incubadora también. Genial. 25 más. Captura 5 especies diferentes de Pokémon de tipo tierra, captura 5 especies diferentes de Pokémon de tipo agua, captura 5 especies diferentes de Pokémon de tipo bicho, 5 diferentes de tipo psíquico y también de tipo acero. Así que vamos a tener que ir a las zonas. Las recompensas son geniales, la verdad. ¿Qué pasa, Clau? Que necesito un amigo. Vamos a ver quién quiere ser mi amigo. Tengo el código preparado. El primero que pase le decimos si quiere ser mi amigo, ¿vale? Pero tendrías que haber pedido al Squirtle, este gigante. Ay, cierto, es verdad. Aquí viene uno, Clau. No. ¿Lo has conseguido, Clau? Sí. Vale, canjealo tú también, Clau. Completado todo. Genial. Aleluya. Registrado. ¿Qué pasa, Clau? Pongo a grabar la pantalla. ¿Grabas la pantalla? Sí, está grabando. Creo que era este. ¡Shiny! ¡Nidoran Shiny! ¡Qué bueno! 33 de PC, pero bueno. Vamos a capturarlo. Vamos, captúralo. Primer Shiny. A ver si se queda. Primer Shiny del evento. Y es el nuevo, ¿no? Y es el nuevo, además. Hay que evolucionar eso, Clau. Vamos, sí. Ya lo tengo. Es malísimo el pobre, pero bueno. Aquí está, cómo mola azulito. Oh, cómo mola, me encanta. Ay, no puedo darle vuelta aquí. Faltas tú por conseguirlo. Yo no me como ni una rosca. No, está siendo muy guay. Vamos, Clau, evoluciona eso. Pero es muy pedorro. ¿Te da penita? Venga, ¿quieres vamos, buscar venga. Otro? No, lo evoluciono, venga, lo evoluciono. Ahí está. Nidorino. Nidoking. Oh, sí, mola mucho el azul. No lo estoy viendo, me lo estoy perdiendo. Oh, cómo mola, es brutal. Me encanta. ¿De qué PC se quedó? Super 105. Culpa tuya, pero bueno, a ver si nos salen algunos más. Había que evolucionarlo, claro. Fijaros, chicos, aquí está todo el mundo diciendo, oh, y es porque...
Oh. Y vi con florecitas y también Pikachu. Machop Shiny, sin darme cuenta casi, pero aquí estás. Bueno, lo tenía, pero solo tenía uno, así que no viene nada mal. Segundo Machop Shiny. Oh. El primero de Dormund. Primer Shiny de Dormund, sí. Pensaba que era más fácil en los vídeos que veía. Me ha vuelto a pasar, chicos. Tengo un Beldum Shiny dentro. No me había dado cuenta que lo tenía. Es que hay tanto olor a comida por aquí que me distraen. Madre mía. Bueno, vamos a capturarlo. Beldum Shiny, no está mal. Segundo Shiny del Go Fest. Aquí tenéis a todos los youtubers de Pokémon GO, por lo menos más importantes, que están firmando autógrafos. Y Aaron Shiny por aquí. Ese no lo tengo, ese lo quiero. ¿Por qué te sale a ti, no a mí? Me están saliendo muchísimos en esta última hora. Sí, me has ganado a mí, ¿eh? Zona de intercambio, chicos, así que toca intercambiar Pokémons. Vamos a intercambiar con Clau. ¿Por qué empezamos? Vamos a empezar por Raikus. No tenemos ninguno. Venga, bueno. Me parece bien. ¿400 cuesta? ¿Por qué nos cuesta 400? Porque estamos en un cuarto, ¿no? De polvo. Pero era 600, ¿no? O sea, están mucho más baratos los intercambios aquí. Está genial eso. Y a ver, ¿qué pasa? Nada. No, con suerte. Esto es algo genial que deberían de implementarlo ya en algún día en Pokémon GO, que se pueda más de un especial, sí, al día, porque si no es... Uf. Bueno, algunos de los eventos que lo metan también, ¿no? Está, como está muy guay. O algo. ¡Oh! 1924, nada. 37, Clau. Entonces este sería el último intercambio que podemos hacer, ¿puede ser? Sí. Y lo vamos a hacer con Rayquaza, ¿vale? O sea, para cambiar un poquito. Venga, a ver si tenemos suerte entonces. Vamos, que no me voy de este GoFest sin capturar a Mawile Shiny y a Bronzor Shiny. O sea, no puedo irme sin llevármelos. Mawile Shiny, tengo dos. ¡No, hay tres! Mawile Shiny. No. No, pero hay un Bronzor que puede ser. ¿Bronzor también, Clau? Vamos, sí, al Bronzor. No. Lío, me está diciendo que tiene Mawai Shiny. No me lo puedo creer. Shiny, Mawai. Shiny, Mawai, chicos. Shiny, Mawai. A ver. ¿Se ve algo, Clau? Vámonos a la sombrita. Se ve, pero no parece Shiny. Vámonos a la sombrita. Mawai Shiny. No, de aquí, de la cámara que estoy grabando, no veo mucho que sea Shiny. Es Shiny, Clau, doy fe. Doy fe. Sí, porque veo he visto los brillitos, pero... Aquí es más morado la parte de arriba en vez de negra. ¡Vamos! Uno de los registros que más quería. Sabéis que en Chicago creo que salió Absol de estos Pokémon que salen en Raid. Y en el caso de Dormund está liberado Mawile, que es genial porque Absol por suerte lo tenemos ambos. Y Mawile no lo teníamos, así que es brutal. Aquí acaba la primera parte del Go Fest de Dormund. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos muy pronto con la segunda parte. ¡Chao! ¡Like! Jirachi está a una valoración de tener a Jirachi 100. ¡100! Este canal es para siempre y este nunca morirá. Mejores vídeos cada vez encontrarás. Ya que juntos nos mantienes, seguiremos tú y yo. En el mundo no habrá uno mejor. A cumplir vamos ya este sueño. Suscríbete.